En la segunda entrega de Santa Riqueza, la realidad de la ficción de La Oculta, de Héctor Abafaciolince, buscamos la respuesta a una pregunta: ¿por qué el apego a la tierra del antioqueño y en general del colombiano? En la novela y en la cotidianidad encontramos respuestas. La propiedad sobre la tierra es una marca del conflicto colombiano, pero por encima de sus cicatrices, el amor por el terruño sella nuestras vidas. Informe especial. La Oculta no es un lugar de la ficción. Es una región de Támesis, Antioquia, que colinda con Jericó. Mario Ceballos, primo de Héctor Abad, vive en una de las 15 fincas en que quedó dividida cuando papá Antonio Abad murió y repartió la propiedad entre sus herederos. Quedaron 15 hijos con tierra. Claro. Casi todo lo vendieron. La Oculta bajaba hasta el Cauca, se iba por aquí hasta un sitio que se llama la Quebrada del Aguamo, y aquí subía casi hasta Palermo, hasta esa montañita allí. Héctor Abad acostumbra a visitar a sus primos Ceballos porque está atrapado por el paisaje, por las raíces que lo atan a esas tierras y muy especialmente por el lago que ilumina la carátula de su novela. Cuando yo nado ahí mucho rato, empiezo a pensar en toda la gente que se ha ahogado aquí. La Oculta la tengo frente a mí. El lago, las paredes blancas con el zócalo rojo, el piso de madera de los cuartos cuyas tablas se hunden y traquean un poco, siempre en los mismos sitios que me sé de memoria. Hábleme de su amor por La Oculta. Es que cómo no enamorarse de un sitio así, de un paisaje así. Para mí este lago y este sitio tiene algo casi sagrado. ¿Por qué? ¿Por qué instalarse aquí? Pues porque no hace ni frío ni calor, porque los días duran lo mismo que las noches, porque todo está verde siempre, porque hay una dosis de sol, de agua, de viento suficiente, nunca excesivo, casi nunca excesivo. Entonces es un lugar muy raro. Hay muy pocos sitios en la tierra que combinen el trópico y la alta montaña. Y probablemente eso es lo que produce este extraño amor por esta región. El lago está en la realidad y en la ficción. Es la vida y es la muerte. Este es el lago que aparece en La Oculta de Héctor Abafaciolince, en su historia. Mario Ceballos Abad carga en el recuerdo las tragedias que su primo recrea literariamente en la novela. Se habla de un seminarista de Jericó que vino y se ahogó. Hubo otro muchacho que no me tocó a mí, pero en esos días habíamos estado en la finca y vino con unos amigos, muchacho toro. El lago no es peligroso, sí. El agua es muy tranquila, muy calmada, es un agua bastante limpia, pero a veces la gente se tira a nadar y llegan a la mitad y dicen estoy cansado, ¿cierto? Y ahí entonces, ya... ¿a dónde arriman? El muerto más célebre del oscuro lago de La Oculta es el poeta nadaísta Amílcar Osorio. Mario Ceballos es el mismo Mario del que habla Eva, una de las hermanas de la ficción en la novela, cuando relata esa fatalidad. Bueno, eso es lo que decían, que estaba borracho. Pero según un primo mío, Mario, que se encontraba ese día con él, Amílcar U, como se firmaba, no se había tomado ni un trago la noche de su tragedia. Mira, la historia fue esta. Amílcar vino, comimos y nos fuimos para aquella casa, nos sentamos a conversar, a echar carreta, como hasta las 11 de la noche, 11 y media, no sé. Y de un momento para otro yo le dije, bueno, Amílcar, me voy a dormir. Y me dijo, bueno, yo me voy a montar en barca. Y por a los 5 minutos oí un grito que le dijo, Fabián, decirle a Mario que no voy a llegar. Entonces yo salí corriendo, le dije a Rubiel, Rubiel, vení, volá. Nos fuimos y nos paramos ahí en el muelle. Y Amílcar estaba ahí, él me miraba. Amílcar, ya estás en la orilla, arrima a Trán. No. Entonces yo me tiré al agua y en el momento en que salí, por ahí a los 5 metros estaba él, me miró y se hundió. Y Amílcar, de Medellín. Rubiel Ospina, el mayordomo, lleva años trabajando en la finca. 42 años, con los Ceballos Abad. Su nombre está también en la novela. Fue quien encontró el cuerpo del poeta al día siguiente de la desgracia. Tocó esperar a que amaneciera. Yo me metí en una lanchita de esas, ¿cierto? Y con una vara larga
comencé a tocar donde creía yo que estaba. Ligero, ligero lo encontré. Y le encabé un rastrillo a esa vara. Y traté de soliviarlo y él solivió. En la novela de Héctor Abad, el padre de Los Ángel, antes de morir, le expresa a su hija Pilar uno de sus deseos más fervientes. Él me dijo muy despacio, mirándome fijo con sus dulces ojos azules, lo que te quiero pedir es que nunca vendas la oculta. Y yo soy Pilar. Pilar Ángel tiene mucho de Mariluz Abad, la hermana de Héctor, que pasa muchos días en La Inés, la finca heredada de la familia en la misma región. Ella también cumple la promesa. Mi papá me dijo una vez, me dijo, reina, así me decía mi papá, que reina no tengo nada, pero mi papá me decía, reina, reina, nunca vayas a vender La Inés. Yo le dije, papi, ¿pero por qué? Y me dijo, ni porque un hijo mío tenga un cáncer. Me dijo, para un cáncer te dan plata, para que hagas lo que sea por tu hijo, pero para conservar una tierra nadie te va a dar plata. Entonces, como sea, consérvala, mi amor. Yo he tratado de conservarla lo mejor posible, bueno, hasta que me muera. Yo prefiero vender cualquier cosa, pero el pedacito de tierra no. A pesar de las tragedias y los dolores, la novela es la historia del apego a la tierra. Mariluz lee a Pilar porque el mismo autor reconoce que es la que más se le parece. Yo no sé si en otras partes del mundo sean como nosotros, los antioqueños, que vivimos obsesionados con tener un pedazo de tierra. Aquí hasta los más pobres tienen o quieren una finquita, así sea de 50 metros cuadrados. Aquí sentimos que también hay que tener tierra, si no para vivir, al menos para morirnos en ella. Atrapada en la lectura, Mariluz no encuentra palabras para describir su amor por La Inés. Para mí esto es, a ver, algo que lo pues que no, es que yo no puedo ni describir lo que yo siento en esta tierra. ¿Cómo entender que el antioqueño tenga ese apego a la tierra? La novela intenta entender por qué, ocurre eso. Es como el alma que lo pega uno a la tierra, ¿cierto? Es como el cerebro primitivo, el cerebro de paloma mensajera que todos llevamos dentro, como unas ganas de volver al mismo sitio donde le dieron por primera vez comida. Antonio lo dice en bellas palabras. A la oculta estamos aferrados con garras y dientes, como si fuera la última tabla de salvación de unos náufragos a la deriva del mundo. La profesora norteamericana de español, Christine Muñoz, seguidora de la obra de Héctor Abad, no para de sorprenderse con el concepto que el autor despliega en su obra sobre el apego a la tierra del antioqueño. La visitamos en Medellín, donde vive parte del año. Mis amigos paisas que iba conociendo, y de verdad decían lo mismo, que todo el mundo quiere tener su pedazo de tierra, aunque sea para caerse muerto. Sí. Me impactó mucho porque eso es muy distinto a la cultura norteamericana mía, donde nadie, pero nadie, se queda donde nació, donde eso sería, pues, no un fracaso, pero sí no llegar al punto máximo de las habilidades. Entonces, por ejemplo, mis hijos crecieron en Iowa y lo más seguro que tenían en la mente es que no se iban a quedar allá. La oculta es el paraíso. Así lo ven todos los que la conocen y así lo ven los protagonistas de la novela. En mi casa no nieva nunca, nunca hace frío y nunca hace calor como en el paraíso. Si quiero frío, trepo la montaña. Si quiero calor, bajo hasta el río Cartama. Pero en esa mitad, entre la tierra fría y la caliente, el clima es siempre templado y lo que nos rodea está siempre así, igual, verde y florecido, tibio, perpetuo. Y el paisaje se abre al frente, inmenso, de montañas y valles profundos que nunca terminan, sino que se esfuman en un horizonte que del verde pasa al azul, como un paisaje marino. La magia de esos tiempos tembló con el conflicto.
En la novela, la guerrilla secuestró a un hijo de Pilar y los paramilitares por poco y matan a Eva. En la realidad, la violencia también llegó a estas tierras, pero con menos crueldad que en otros lugares de Antioquia y de Colombia. A pesar de todas esas dificultades, ese es el paraíso, esto aquí es el paraíso. Esos tiempos los vivió el mayordomo en carne propia. Su voz parece salir de la novela. Los paras nos ocuparon aquí 8 meses. Ellos venían de Bolombolo y venían aquí a quedarse acá. ¿Y se tomaron la finca? Se tomaron la finca. Ellos iban y volvían, ¿cierto? Lo más que venían eran 40. Ellos se fueron, los Ceballos no estaban mientras tanto, pero a usted le tocaba frentear. Ah, sí, claro. ¿Y cómo era frentear con ellos? ¿Usted les tenía que dar? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo podía uno vivir ahí con esos? Ah, no, convivir con ellos. Eva, en uno de sus turnos para el uso de la palabra, describió en La Oculta esos años aciagos de la violencia colombiana. En realidad, todos tuvimos que dejar de ir varios años. Primero por la guerrilla, que robaba, secuestraba y mataba. Y después por los paramilitares, que extorsionaban, robaban y mataban. La historia de La Oculta es la historia de un país en conflicto. Mañana espera el debate entre minería y medio ambiente que aparece en la ficción de La Oculta de Héctor Abá y que es también un debate de la realidad. Les tenemos las voces de la controversia.